Gracias, buenas tardes. Así comienza Su Mundo con el Pueblo, desde la República Dominicana para todo el mundo, en este ecosistema comunicacional de multimedia Su Mundo. Somos radio, somos televisión, somos periódico. Puede conectarse con nosotros y recomendar en los canales 101 de Claro y en el 1101 HD de Claro. Canal 46 de Winter Telecom. Canal 647 de Fire TV de Stick. En más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. En el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano. Estamos en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com, Su Mundo con el Pueblo, y tengan los teléfonos a mano para comunicarse con nosotros, hacer comentarios, denuncia y su participación al 809-547-1158. Y así empezamos. Aquí, junto con el doctor Leonardo Suero, el terrible. Muchas gracias, Marino. Muy buenas tardes. Y en ti a toda esa legión de telespectadores, de telespectadoras, que todos los días nos brindan el honor de entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, Su Mundo con el Pueblo, que se transmite a través de su canal, su plataforma digital, Su Mundo TV. La señal imbatible, la que más lejos llega, la que más nítido se ve. Así como es. Siempre, con todos ustedes, nosotros vamos a compartir informaciones locales, informaciones internacionales de palpitante interés, como dice el cliché. Así es. Dime, Marino. Hay problema, hermano. Bastante problema. La cosa no anda bien. Hoy no, de que había reducido C. La delincuencia cero, de que ha llegado, según algunos informes policiales. ¿Y usted cree en eso? Bueno, ellos dicen. Y entonces el papel y los medios transmiten todo. Sobre todo lo que les conviene a algunos, porque hay otras cosas que no la transmiten. Parece ser que en el Ministerio de Interior y Policía, al igual que en otras instituciones, han instalado salones de belleza. ¿Y por qué? Porque se maquillan los números. Ah, por los maquillajes. Sí, se maquillan los números. Mira, ha iniciado medio tímido el patrullaje por cuadrante. Sí. La policía no se ve ni siquiera en el polígono central. En estos momentos en que muchas personas, empleados públicos en primera parte y posteriormente los empleados privados, o decir servidores públicos y empleados privados, esa es la diferencia, han recibido una cantidad de millones de pesos fruto del doble sueldo. El gobierno central va a poner a correr, Marino y telespectadores, 25 mil millones de pesos dominicanos en el sueldo 13 que está contemplado en la ley 41-08 de función pública. Pero no obstante a eso, viene una cantidad importante también de una caterva de millones de pesos, como diría un sureño cualquiera, entregado en bonos. Sí, sí. Y a eso se suma el sector privado. Entonces se necesita que la policía a pies, que la policía motorizada y la policía ya en vehículos de cuatro gomas, como le llamamos, camioneta, etcétera, estén patrullando los cuadrantes y los barrios carenciados, para evitar que las personas pues sean atracadas. Desde aquí nosotros les recomendamos, no se acelere, no se vaya con el amague. Ese dinerito que hay en el banco, cuando ya le hayan depositado su doble sueldo, no se va a ir. Deje que pasen unos días. Y si es posible, haga transferencia a través de la tecnología que se utiliza en el propio celular para usted hacer transferencia y pago. Tranquilo, que la cena y la ropa que se compra para uno entrenar, ¿todavía se entrena? A veces ya. Yo perdí eso hace tiempo. No, pero yo compro una camisa y me la pongo de una vez. Suero, y otro detalle, Suero. Sí. La gente, la mayoría del pueblo dominicano, lo que van a cobrar el doble. No lo deben. No, ya deben el triple. O sea, señores, decíamos. Yo tengo amigos que estaban vendiendo el doble sueldo del 24. Sí, ya, ¿no? Porque a lo que se ha sometido la sociedad dominicana en esta época es de este post-COVID, sí, una situación de empobrecimiento.
Hablaba siempre, recuerdo, al padre Jorge Cela, ese gran antropólogo jesuita dominicano de muchos años en el país, que ido a destiempo en Cuba. Él hablaba de los nuevos rostros de la pobreza. Y es que, como ha ido, digamos, en detrimento de las clases media dominicana, estos bajos salarios, esta canasta familiar altísima, los precios de los combustibles, la renta, la luz, o sea, las clases medias dominicanas ya están media baja, pero muy abajo. Lo que acontece, Marino, es que nosotros tenemos una clase empresarial criminal. Sí, sí. Una clase empresarial voraz, con sus notables excepciones. Aquí los empresarios quieren que los obreros le trabajen de balde. Y creen que es un favor que el obrero le hace cuando trabaja para ellos. No, líder, el obrero es el que lo hace rico a ustedes. Porque ustedes se apropian de la plusvalía, el trabajo no pagado, como establece la sociología marxista, al obrero y les roban su sangre. Es decir, un obrero pudiese producir una jornada de trabajo de 8 horas, riqueza por 5.000 pesos. Pero ¿qué acontece? Que le pagan 500 de salarios diarios. ¿Qué hace el capitalista? Se apropia de 1.500 para él financiar su vida muelle y la de su familia, salir al extranjero, salir y comprar un carro de alta gama. Yo quiero que me digan cuántos obreros de las empresas pequeñas, medianas y hasta grandes pueden, cuando salen de vacaciones, ir al extranjero, darse un viajecito por los países, irse, inclusive irse para un resort de Punta Cana, cuando no hasta Boca Chica, no pueden. No, y los que van es porque se lo financian los bancos. No, exacto. Sí, tienen que financiar eso. Entonces, fíjense lo que acontece. Sí, sí. Siempre hemos dicho en este espacio, la repartición inequitativa de la riqueza, porque aquí tenemos una clase empresarial. Estos jóvenes de relevo que sustituyeron a los viejos capitanes de empresa, uno pensó que al formarse en universidades norteamericanas, europeas y de otros lugares del mundo, esos muchachos iban a venir con una mentalidad progresista, con una mentalidad de poder apuntalar el desarrollo conjuntamente con su equipo de colaboradores. No, quieren que le trabajen de balde prácticamente. ¿Y por qué más? Quieren que el Estado Dominicano, que también es una sustracción de recursos a los más necesitados, le dé exenciones fiscales por cientos de miles de millones de pesos. Claro que sí. El año que viene, en ese presupuesto que se aprobó recientemente, hay contemplado 300 mil millones de pesos que los ricos de este país van a dejar de pagar en impuestos. ¿Y usted cree que eso lo calculan ellos como su ganancia? Pero no crean un empleo de calidad. No. Porque aquí no hay transferencia de tecnología. Aquí tenemos un parque industrial viejo, obsoleto, no puede competir con Europa, los Estados Unidos, y más inclusive con algunos países de América Latina, porque usted no ve cómo se hace aquí. Aquí se recolecta el cacao, por mencionar un rublo, Marino, amigos telespectadores. Pero no le agregamos riqueza, porque los empresarios le favorece más venderlo al granel y que Suiza, que no tiene una sola mata de cacao, como hemos dicho en algunas ocasiones aquí, nos manda entonces de allá hacia acá ese cacao orgánico y no orgánico, envuelto en papelito de celofán, y nos lo vende carísimo. Sí. ¿Y por qué nosotros en Puerto Plata, San Francisco de Macorís o Cotuí no montamos una empresa productora de dulces exquisitos? Que traigamos técnicos de Israel, que traigamos técnicos de Europa, que le enseñen a nuestra gente cómo elaborar y fabricar chocolate. Aquí lo que se fabrica es un chocolate que lo que está lleno de piedra. Chocolate malo. De calidad por debajo de los estándares. Y quieren que se lo compre obligado bajo la égida. Debemos consumir los criollos. Pero los criollos no compiten con el extranjero. No, porque tampoco ha habido una política de incentivo a la agroindustria dominicana, regional. Y si no hay agroindustrias, para buscarle lo que tú dices, un plus, la plusvalía que tendrían los productos dominicanos si el gobierno invierte. Pero tú sabes que la tendencia de esta claque económica dominicana, de esa alta burguesía dominicana, es en contubernio con los gobiernos de turno, que se le den facilidades para importar productos que aquí se dan mejores. Y entonces eso es lo que ha ido en detrimento y en quiebra del sector agropecuario. Pero tú eres del sur y yo también.
Soy oriundo del sur, aunque nací en San Francisco de Macorís, mi abuela era sanjuanera. Sí. Y cuando uno se iba para Elías Piña, se iba para el Cercado, se iba para esos campos del sur profundo y el sur corto, ahí se producía maní, que la mitad era mucha. Claro, y con ese maní venía la manicera, sí. Pero había una transferencia de riqueza. Sí. Esa gente del campo no necesitaban venir a la capital a meterse en esos guetos de miseria, no. A la orilla de los ríos, porque vivían bien en su campo con la comercialización del maní. ¡Ah! Apareció la PL480, aparecieron esas ventas de la cuestión esta, la palma africana, y se eliminó la producción de maní. ¿Qué trajo como consecuencia? La pobreza extrema en esos campos profundos del sur. ¿Y qué tuvieron que hacer hombres y mujeres en su mayoría? Emigrar a España. Sí. Emigrar a España, pero por eso subsistir, porque aquellos pequeños productores de maní, que tenían una ganancia importante en una época del año, se quedaron con una mano delante y otra detrás. Sí. Porque como tú señalas, prefirió el Estado para complacer a los ricos y no poner regla clara de que se quebrara la producción agrícola, sí, grande y pequeña. Sí. Y aparte ahora quieren estos toleteros, que lo que andan buscando son riquezas rápidas, recibir bonos importantes de esas empresas extranjeras, colocarle a San Juan de la Maguana una explotación de una mina, que lo que va a traer como consecuencia es la contaminación de ese valle grande. Así es, del granero del sur. San Juan de la Maguana, con tecnología, con la asistencia técnica de los agrónomos, yo no sé si se graduó en agrónomo. Sí, sí. Y el financiamiento a tasas bajas del dinero que pueden prestarle a los productores, que son buenos pagadores, porque el Banco Agrícola tiene una recuperación, según su propio administrador, de más de un 98%. El sur, en el caso de San Juan, floreciera, claro, hacia arriba, sí, y se acabara esa miseria, se acabara el hecho de ese traslado de jóvenes, hombres y mujeres que están estudiando en el sur, que no ven esperanza. No hay luz eléctrica, no hay una policlínica, no hay un hospital traumatológico. El que se rompe un hueso en el sur tiene que venir al Musa o sí, coger para el Darío Contreras. Sí, sí. Pero tampoco hay la inversión en casa de cierto nivel de rentabilidad. Todavía encontramos gente en el sur y en otros lugares viviendo en casa de tejemaní. De tierra y de lodo. Eso y lodo. Tejemaní, eso sí. Sin ningún tipo de tecnología y de comodidades. Gente durmiendo. Señores, gente durmiendo en litera. Y hubo un presidente que es de allá de San Juan, ¿tú sabías? Pero ese fue el presidente más malo de la bolita del mundo. Sí. Un ingrato. El primer presidente de San Juan. Oh, un ingrato, un individuo que sustituyó el cerebro para pensar por la víscera del estómago. El odio, la maledicencia, lo embargó y prefirió que su partido perdiera por él llevarle la contraria a un alto dirigente de su partido. Entre peledeístas se vieron en ese momento. Que a propósito, dijo ayer el doctor Leonel Fernández, que a él se arrepentía de haber sido tan bueno con cierta gente, que al final le salieron tan malos agradecidos. ¡Oíste, Francisco Javier! También. Sí. Le salieron malos Francisco agradecidos. Javier. Francisco, mire. Lo sacó de la pobreza, mire, muchísimo. Mire. Los Montaz andaban con una mano delante y otra detrás. Pero te pegó ahí rima. Mire. Vamos a ver esa rima. Lo montás, andaba con una mano delante y otra detrás. Francisco Javier, yo Leonardo Suero, yo lo conocí, porque a mí me gusta dar detalles que la gente sepa. Lo conocí en Telemicro, cuando Telemicro estaba en la San Martín con 27 de febrero. Era comedia deportiva que iba. Ah, porque. Y uno trajecito, apéame uno. En un carrito Honda, color morado, por cierto. Uh-huh. Que me diga que no. Un hombre que vivía en el 7, en una pensión. Y hoy es hipermillonario. ¿Quién le proporcionó esa riqueza? Leonel Fernández. ¿Qué hizo Francisco Javier? Le mordió la mano a quien le dio de comer. Felucho era más o menos ahí.
pero también Pication Question, los gobiernos del PLD. Uh-huh. Y respetó inclusive en su momento al doctor Leonel Fernández y a su esposa. Felucho Jiménez, uh-huh, ese padre de la patria. Pero Leonel no mencionó a ninguno con su nombre. Bueno, pero ellos saben que los sombreros están dedicados para ellos. Ah, sería que en un gobierno, eventualmente, de Leonel Fernández, yo no creo que esos tipos tengan la cachaza de acercarse a buscar puestos. No, esa gente también. Pero son tan desvergonzados. Que son dichosos. Son amigos. Tan desvergonzados que no tienen ningún tipo de respeto hacia sí mismos. Y se atreven a pedir puestos. No, pero hay gente seria. Pero Leonel, ¿a dónde? Ahí. ¿En dónde ahí? En el sur. Ah, no, en el sur, sí, sí, claro, claro. Serio, no. Sí. Lleno de gente seria, productores, agrícolas. Un amigo mío que le llamaba los perfumados. Los perfumados. Tú no ves, el pueblo le sacó un mote. Llegaron en chancleta y salieron montados en jipeta. Son dichosos, gente dichosa. Se constituyeron en una clase económica. Lo come solo. Se constituyeron en eso, de verdad que ese grupo... Y a ellos fue que parece que el expresidente Leonel Fernández le tiró esos piropos. Claro. Y estos años de carrera, dos años y pico de carrera que le han dado algunos... No, la maldad. Ah, por cierto... Pues no fue una maldad que le hicieron. Hubo un tribunal que dictaminó que le quitaran los grilletes a la hermana de Danilo. No me digas. Sí, va a poder andar a la libre. ¿Cómo? Sí, a Magali, Oye, porque fue una especie de... De horda atiliana. ¿Tú recuerdas la horda, claro, de Atiles? Sí, sí. Que cuando llegaba no dejaba piedra sobre tierra, piedra sobre piedra. Fue una horda atiliana que pasó. El hermano, el otro, las hermanas. Hay una hermana que tiene una pensión. Señores, que sea dichoso. Hay una hermana que tiene una pensión de 450 mil papeles mensuales. En el Banco de Reserva. Una pensión. Y una pensioncita. Ese cacajito todos los meses. Pero bueno. A quien Dios se lo diga, San Pedro se lo bendiga. Mira, y parece que sucedió lo que se esperaba con Cristina, la vicepresidenta argentina. La acaban de condenar a 6 años de prisión en el juicio, por juicio de corrupción. Y ella... Es un tema político. No está protegida, no tiene inmunidad, porque ella es vicepresidenta. No, ya no, parece que allá... Ella se metió en una onda. ¿Tú te acuerdas de una entidad que le llamaban la AMIA? Que era una entidad judía, que ahí hubo un acto terrorista donde unos individuos iraníes explotaron eso, y eso la enemistó con ciertos sectores judíos del gobierno, no sé de quién era el primer ministro en ese momento, que las investigaciones trajeron como consecuencia la desaparición de un connotado abogado, periodista. Sí. ¿Tú te acuerdas? Sí, claro. Bueno. Donde quiera se cuecen habas. Mira, entonces, donde se están cociendo habas y habas buenas. ¿Tú te acuerdas de la haba blanca? Oh. Llegaste a comer haba con dulce. Con dulce, claro. Sí, haba blanca con dulce. Con dulce, sí. Una delicatez. Una, en la iglesia católica. Hay un rifirrafa que no se ha detenido entre Monseñor Masalle, el obispo o arzobispo. Sí, obispo. Yo obispo. Obispo está por encima del arzobispo. Arzobispo está por encima. Sí. Entonces, Masalle, dicen, nosotros comentamos eso en el día de ayer, fue al Vaticano y denunció que un hermano de Osoria, el obispo o arzobispo del distrito. El arzobispo metropolitano. El arzobispo metropolitano, el puesto más importante de la Iglesia Católica a nivel nacional, aunque son independientes, cada diócesis. ¿Verdad que sí? Parecido, están bajo el mismo papado. Entonces, ¿qué implica y viene a ser? Hay un hermano de Osorio que murió, que supuesta y alegadamente se enriqueció construyendo estructura dentro de la iglesia. Entonces, en la misa, en el velatorio, en uno de esos ritos que le rinden a los muertos, Osorio se tapó y dijo que palabras más, palabras menos, que eso era una inequidad de sector a la propia iglesia, que atacan a su hermano, y defendió la honra de su hermano, claro, pero sí. Eso llegó allá al Vaticano, que probablemente abrirá una investigación, porque de las cosas que pueden estar ustedes seguras es que habrá una respuesta, porque en el Vaticano los actos de corrupción y de los pedófilos no son ya guardados como anterior. Ese papa que está ahí, argentino por demás, Francisco, le ha puesto el cascabel al gato en cuanto a esas desaiciones que cometían los altos eclesiásticos y dignatarios de la Iglesia Católica en cualquier parte del mundo.
Entonces, esta no será la menos. Sí, pero... Eso se va a investigar para ver si tiene asidero la denuncia que supuesta y alegadamente le están sindicando a Víctor Masaya de Baní, de la gente de la estructura eclesiástica de Baní, que aspiraba, él quería que le dieran la dirección de la iglesia aquí en la diócesis del distrito. Sí, pero él le estaba esperando en la mano, pero entonces parece que se le coló por los lados Osoria. No. Que por demás. La iglesia funciona de otra manera. La iglesia funciona de otra manera. Sí, de otra manera. Y ya Monseñor Francisco Osoria aclaró eso de su hermano. Una familia honorable. Sí, sí. Una familia honorable. Osoria, un obispo de tradición seria, un hombre de Dios. No lo dudamos. Nacido en las Gordas de Nagua. Sí. Un hombre que ha sido impoluto en el ejercicio de su vocación sacerdotal, ministerial, y que hoy ostenta el cargo de arzobispo metropolitano. Y ya eso se ventiló. Acuérdate que hay sectores externos a la iglesia que quieren a veces empañar su obra y su labor y tiran agua sucia sobre gente limpia. Sí, pero el paso de la iglesia católica desde aquella conversión de Constantino en el 33 después de Cristo no ha sido un transitar libre de problemas. La iglesia católica en su momento, a todo aquel que iba en contra de sus postulados y escribía y decía, por ejemplo, que el mundo era redondo porque la iglesia tenía la creencia anticientífica que el mundo era cuadrada, lo cuadrado lo quemaban en la hoguera. Sí, época ya superada. Ya, pero se arrepintieron. No, hombre, siempre la iglesia se autoevaluó en sus concilios como una iglesia santa y pecadora. O sea, santa porque cuyos orígenes es Cristo. ¿Cómo se llamaba cuando ellos quemaban una gente viva en la hoguera? La Santa Inquisición. Oye, la iglesia fue tan lejos. Sí, no, porque, es que la iglesia ha cometido. Épocas ya pasaron. La iglesia apoyó a Pinochet. Sí. La iglesia apoyó a Trujillo. La iglesia apoyó a Hitler. Y todos los dictadores del mundo, la iglesia estaba al lado de ellos. Sectores, acuérdate que la iglesia no es más que la representación de cada sociedad. En una ocasión. Y así como hay gente que son, digamos, de izquierda, de derecha, pero también tiene que fijarte lo que ha sido la evolución de esa iglesia a nivel latinoamericana y en República Dominicana, una iglesia comprometida con la causa social. Ahora, lo que no era un maíz eran los templarios. Sí. Pero bueno, mira, todos son diferentes. La iglesia fue tan lejos, sectores. Marino, que en una ocasión hubo un científico que murió de muerte natural. Posteriormente la iglesia lo juzgó, ya el hombre enterrado, 20 y tantos años después. Pues inhumaron el cadáver. ¿Inhumaron qué se dice cuando se saca? Y le di en candela a los huesos. Oye, si esos tigres son... Era la ley de esa época, épocas ya superadas, y de hoy contamos en América Latina, en el mundo, con una iglesia renovada, una iglesia donde el clero es un clero cercano, una iglesia comprometida con la educación, con la familia, una iglesia comprometida con su pueblo. Esa es la que tenemos. Y si la iglesia católica, mire, yo soy católico, está comprometida con el pueblo, ¿por qué no se opone al lado de lo que están luchando para que la AFP le devuelvan su cuarto a la gente? Bueno, acuérdate que hay una serie de sacerdotes en parroquia que se pronuncian en eso. O tú te has olvidado, por ejemplo, del grupo de Don Helder Cámara, te has olvidado del padre Regino, del padre Toño, de esa labor de un padre Rogelio, de una serie de sacerdotes Rogelio, en parroquias. A Rogelio lo veo medio reeleccionista. Bueno, tienen también su preferencia, nosotros los dominicanos. ¿Y puede alguien aquí cuestionar lo que fue la labor de nuestro cardenal López Rodríguez? No. Un hombre nacionalista que nunca se doblegó frente a imperio ni frente a injerencia internacional. Esa voz hace falta. Hemos tenido una iglesia comprometida también inserta en los barrios. ¿O te ha olvidado del trabajo de los jesuitas en Gualey, Guachupita, con las comunidades eclesiales de base? Sí. Un padre Regino luchando en el Cibao. Lo que son pro-haitianos son los dominicos. No, es que... O los propios jesuitas. No. Hay líneas de trabajo. Sí. Bueno, los que trabajan en Loyola trabajan con sectores, por ejemplo, donde han estudiado gente como el presidente actual, que es un loyolín. Pero están los colegios Loyola
pero también están los politécnicos, Loyola, donde han salido los mejores técnicos agrónomos del país. Se han hecho una labor importante. Entonces, han hecho una Por eso la iglesia se llama santa y pecadora. Santa porque cuyos orígenes están en Dios, y pecadora porque están en manos de hombres finitos. Y esa homilía y esos mensajes que son leídos todos los domingos, esos sermones. Sí, el calendario litúrgico. Cala en la juventud, no negamos bajo ninguna circunstancia la labor pastoral de la iglesia. Y esa juventud catecúmena que va a la iglesia. Mira, yo me siento realmente orgulloso de un hijo que tengo. Uh-huh. Que ha tomado el camino de la iglesia. Ese muchacho, claro. No hay domingo y él pertenece a esos grupos que no vaya a su iglesia. De alguna manera, conjuntamente con la formación y los valores que se le han transmitido de la casa, ese muchacho va trazando un camino recto de responsabilidad, de ser un ciudadano responsable. Grande, y de alguna manera me ha satisfecho mucho el hecho de que va y visita la iglesia allí en los jardines y está metido en esos grupos. Y ninguno de esos muchachos, bajo ninguna circunstancia, están pensando en acciones delictivas ni nada por el estilo. No, es formándose en su universidad y echando hacia adelante. Y hay un grupo sumamente numeroso en los jardines. Sí. Que están en esas actividades y naturalmente, no solamente en los jardines, en todos los sectores, porque la iglesia, sin lugar a duda, tendrá su más y su menos, pero se hace una labor de rescate, de orientación a los jóvenes. Mire el trabajo que se hace ahí en la parroquia Don Bosco. Claro, la pastoral juvenil, pastoral con los niños de las calles. O sea, la iglesia es diversa porque es universal y está para todos los sectores. La iglesia no discrimina grupos sociales. Y en ese sentido, hay que darle un espaldarazo a nuestro monseñor Francisco Soria, que han querido ensuciar los sectores, pero aquí el que conoce a Soria sabe que tenemos un gran obispo, como hemos tenido la representación de la eminencia de un cardenal de la dimensión de López Rodríguez. En lo propio hay que mencionar el accionar y el bien hacer de la iglesia protestante en los barrios. Claro, ha crecido mucho la iglesia protestante en todo el país. En los campos, le ha cambiado la vida a mucha gente también, porque cada vez que la gente se entrega a una iglesia, le cambia la vida, porque se alejan de vicios, ¿tú sabes? Hay educación familiar, hay un acercamiento a Cristo y por tanto un reconocimiento al prójimo. Así mismo es. ¿Tú sabes dónde estaba ubicada la almada? Tenemos una llamadita. Ah, pero vamos arriba. Adelante, adelante. ¿Quién y de dónde? Desde aquí paso, ¿cómo están? Buenos días. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Todo bien, yo quiero darle una queja. Yo como usuaria de motores, ya nosotros los que usamos motores diarios, estamos cansados de los atracos. Ay, ya uno no sabe qué motor tomar, porque hay supuestamente una ruta que controla a los motoristas, pero ya uno no sabe dónde subirse. Todos los motores tienen un chaleco verde y uno cree que todos estos son motores. Y ya los que andan es atracando a uno. En estos días atracaron a una compañera mía que supuestamente era de la ruta y tenía un chaleco de lo verde que ellos acostumbran a usar, y se le llevaron todo, con todo y mochila. La montaron y la atracaron en el medio del camino. Ah, tú ves. Eso hay que estar muy atento, porque las rutas de los motores, a veces ellos tienen una parada donde en cada lugar. Lo mejor es que cuando vayan a tomar un concho de eso, vayan a la misma parada donde hay varios de ellos. Sí. Porque si es en carretera corriendo, cualquiera se para, se viste como motoconchista, porque un chaleco de eso lo compran en cualquier tienda, ¿no? Pero hay una situación que los motores, realmente muchos de ellos son una labor social importante, pero el Estado ha vuelto a fracasar. ¿Ustedes recuerdan toda la peripecia que pasaron muchos motoristas yendo al Centro Olímpico, al Estadio Quiqueya y a otros lugares del interior del país con el propósito de que iba a haber un levantamiento para sanear el sector donde el motorista tenía que presentar una hoja de vida sin acciones delictuales, direcciones, de dónde depende y de dónde va? Y eso quedó en la nada, porque esos son de los pachos que se inventan algunos funcionarios del gobierno para no darle cumplimiento. Pero reiteramos nosotros, ¿qué buscan en este país transitando unos individuos, unos motores, primero sin placa, muchas veces sin luz, porque este es el único país donde los motoristas parecen cocuyo, o no cocuyo, porque el cocuyo por lo menos prende una luz trasera, sí, y sí. Uno lo ve, pero oscuro totalmente. Vamos a decir que parecen
¿Cómo es el murciélago? Sí, sí, sí. Que vuelan por el sonido, porque no tienen vista. Por los sensores que tienen los oídos, evaden los obstáculos. Hoy hay una serie de motoristas y no les llama la atención a ningún policía, ni a pie, montado, ni de ningún lado. Unos tipos con una capucha puesta. Oye, aquí hace tanto frío. Sí. Esos individuos que se ponen capucha son delincuentes. Porque olvídese que ningún obrero aquí y ninguna joven se viste, a no ser que vaya a un party para la playa o para la montaña, se viste con una capucha. Entonces, todos esos tipos que andan con capucha, de por sí, esa capucha es cuerpo del delito. Paren esos tipos, investiguenlo y usted verá que le van a encontrar un prontuario delictual. Pero también, la policía no utiliza la tecnología ni los instrumentos necesarios para, a través de un celular, de una computadora, de una tablet, tener ahí registrado a los 12 millones de ciudadanos dominicanos que somos, para ver quién es delincuente, quién tiene ficha, quién ha cometido acciones no muy santas, que riñen con lo ilícito. Entonces, se está avanzando en eso con reconocimiento facial. Porque usted ve, por ejemplo, en cualquier otro país del mundo, donde un policía desde su vehículo o camioneta puede introducir la placa de cualquier vehículo y se da cuenta quién es el propietario, si tiene seguro, si está vencido, etcétera. Pero también, ya eso está activo aquí. ¿En dónde? Sí, sí, lo que pasa es que no tienen los equipos, pero sí está activo. Te digo porque yo andaba una vez en un vehículo. ¿Cuántos años hace de eso? No, este año, este mismo año. Y se paró al lado mío un amé y me hizo así a la placa. Y salieron todos mis datos. Ok, sí, bueno. Sí. Pues, o sea, la tecnología está. Está muy bien. Pero no lo usan con la... No, la tienen otra todo, cosa, no, señores. Claro. Usted, Marino, que vivió en los Estados Unidos muchos años, me puede corregir. Usted se encuentra con carros de la policía civiles. Un policía está, por ejemplo, en una intersección, en un carro que no está sindicado con logotipo, ni placa, ni nada de la policía. ¿Para qué? Es una especie de agente de la policía secreto que está cuidando las calles. De repente ve cualquier acción de velocidad, de un tipo dando cizá, o que comete cualquier ilícito. Ese policía prende la centella y usted tiene que parar si lo detiene. Claro, claro. ¿Por qué aquí no imitamos eso? No, porque aquí, por ejemplo, en la carretera de las Américas. La gente lo conoce de lejos, a los policías secretos. Aquí en la carretera de las Américas, usted verá la cantidad de atracos que se van a dar por las bandas de delincuentes que operan ahí en esa avenida de la persona que viene del aeropuerto hacia su casa. Le dan seguimiento hasta su casa y en su casa cuando van a entrar, que abren la garera, lo atracan. Pero ¿por qué no hay 4 o 5 carros de esos en cada una de las calles como hay en otro lugar? Y policía que ponen contravenciones y claro, tienen sí, toda la tecnología y todo el aparataje, toda la parafernalia para descubrir si un individuo que anda manejando un vehículo es un potencial delincuente. ¿Por qué aquí no imitan eso? Poner carro. Es más, deberían darle la autoridad a civiles que pongan los carros. Por ejemplo, cualquiera de nosotros pudiese, en hora que no laborable, colaborar con la policía en ese trabajo. Porque para la sociedad, una forma y manera de poder, Marino, amigos telespectadores, bajar estos niveles de delincuencia y de robo y de atraco que tienen en asco a la sociedad. Prevenir el crimen, por lo menos, es que esa ha sido la estrategia que más ha funcionado en muchos países, y es que cuando tú vas caminando por una calle, ven una esquina una pareja de policía parado, y simplemente están parados, observando. Entonces, eso manda una señal de que están vigilados. Entonces, estamos chequeando. Bien. Los estamos observando, estamos como decía, observando. Mirando ahí que dicen las noticias internacionales que la vicepresidenta de Argentina, ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenado por un tribunal federal a 6 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ocupar cargo público. Entonces ella está en una posición electiva que junto con el presidente Fernández de allá, creo que Alberto Fernández, ganaron la presidencia y está en pleno ejercicio del poder. Entonces no se sabe si con esa sentencia ella tendría que adicar a la vicepresidencia de la República. Lo que sí es que eso es una buena señal.
de los gobiernos para apuntalar la lucha contra la corrupción. Allá se les indica de cometer obras, de cometer actos de corrupción en obras que se construyeron aquí en Argentina. Cualquier parecido con la República Dominicana es pura coincidencia. Lo propio el Estado salvadoreño ha incautado viviendas, vehículos y otros bienes del expresidente Sánchez Serén, que huyó raudo y veloz hacia Nicaragua, y el dictador Daniel Ortega le ha dado la nacionalidad nicaragüense. Sánchez Serén, que fue presidente, a quien sustituyó nada más y nada menos que Bukele, está huyendo en Nicaragua por haber cometido acciones delictiva. Aquí en República Dominicana hubo un expresidente de la República. No hubo un lo inhabilitan no, hubo para siempre. Hubo un expresidente de la República que se llama Hipólito Mejía, que fue tan lejos que dijo que aquí no se puede tocar. No se puede tocar, no se puede meter preso un expresidente. Entonces quiere decir que por el hecho de usted llegar a la primera magistratura, puede hacer y deshacer, permitir que sus hermanos, sus guardaespaldas y otros colaboradores se hagan hipermillonarios en detrimento del erario y no pueden ir a prisión. Ah, pero qué bello es eso. Cualquiera quiere ser presidente de la República, así, porque se le dan patente de corso para que atraque a la nación. Así no puede ser, de por Dios, bajo ninguna circunstancia. Usted se juramenta, el que gana la presidencia de la República, que fue el caso de Luis Abinader, se juramenta para respetar la constitución y la ley y ser el pater familia que dirige a la nación dominicana a mejor estadio de desarrollo en beneficio de sus ciudadanos, ciudadanos dominicanos y ciudadanos extranjeros que viven aquí, que por lo menos deben tener un trato digno. Entonces, ¿qué sucede y viene a hacer? Ah, yo soy presidente de la República, yo tomo los dineros del erario, lo dilapido, se los regalo a mis colaboradores y bajo la escalinata del poder con una especie de sombrilla que me va a proteger para toda la vida. No, señor. Una coraza. Una gigante, intocable, y eso. Hipólito. Pero es un mal ejemplo que pone Hipólito. Los expresidentes no se tocan. No se tocan. Una ley que él la impuso, parece ser una ley. Parece que el Estado es una especie de botín que le pertenece al mandatario que llegue. ¿Usted sabe dónde está la base, el local principal de la Armada Dominicana? ¿Usted no sabe dónde está? No. Allá frente a San Susi. Ah, sí. Entonces, todos esos sectores por ahí, mire, Villa Duarte, en Sancho Sama, Villa Faro, Mi Hogar, ¿qué otros sectores quedan cerca por ahí? La Charle de Gol. Sí. Por ahí usted va a una farmacia a buscar un Lomotil y un Prodón y no lo encuentra. No me diga. Ay, sí. ¿Y qué está pasando por ahí? Porque el capitán de fragata, Stanley Ferrer González, ay, sí. Ha cantado la lotería con los gringos. No me diga. Reconoció todas las acusaciones que son señaladas por las autoridades norteamericanas. Pero y admitió haber conspirado para penetrar a territorio norteamericano con fines de distribución 9 mil kilos de cocaína. Ay, santísimo. Eso viene siendo una 4 toneladas y un piquito. Jesús. Son mucho menos que la que introdujo supuestamente alegadamente Miguel Gutiérrez. Pero a él lo extraditaron. No, él se fue. Él se fue solo. Él se fue solo porque ya el Departamento de Estado o la justicia norteamericana lo había pedido en extradición y para no pasar esa vergüenza, pues se lo aconsejaron. Se fue. Ven tú mismo, que tú tienes ven visa. Tú mismo. Como se han ido otros calladitos, que están desaparecidos, no se sabe su paradero, su destino. Paradero, sí. Ahora, el que está dado al pecado es Maldonado. ¿Usted recuerda a Maldonado? Sí, claro. Maldonado está dado al pecado porque dice que si no le resuelven, supuesta y alegadamente, si no le resuelven, él va a cantar. Ahora son artistas. Se va a cantar. ¿Usted sabe quién llevó a Maldonado al PRD? ¿Al PRM? No, yo no estaba ahí. ¿O Nené Cabrera? ¡Gracias, Nené! Sí, Nené fue que reclutó a Maldonado para llevarlo al Partido Revolucionario Moderno. Sí, a Maldonado y a otro.
Entonces, si Maldonado... Pero lo llevó de buena fe también. Si Maldonado porque... financió campaña, hizo algo, pero Nené tiene eso a su favor también. Uh-huh. Aparte de la pintura, aparte de las estaciones de transferencia de basura, tiene en su prontuario haber ganado un narcotraficante, supuesta y alegadamente, para llevarlo y que el presidente Luis Abinader lo designara como director de Comunidad Digna, me parece. Ahí engañan al presidente. Uh-huh. Porque... a un presidente, alguien del entorno le lleva una figura. Mire, presidente, este fulano que va a apoyarnos. A veces el presidente con tantas cosas no mira, pero para eso están los asesores. Los que investigan, porque este es un país pequeño. Y en cada pueblo, en cada barrio, los dominicanos saben quién es rico y cómo se hizo rico. Qué hace y qué no hace. O sea, yo creo, aquí los organismos de seguridad... están muy cómodos porque, por ejemplo, dicen la gente de los barrios, si la Dirección Nacional de Control de Drogas quiere saber los puntos donde están, vengan al barrio porque todo el mundo sabe dónde están. Y entonces no sé por qué gente que han sido capacitadas, entrenadas, a veces de que no encuentran los puntos de droga. Pero yo no, lo que no entiendo yo, eso es una cifra que se tira al aire. Sin ningún tipo de fundamento, porque el decir que hay 30.000 puntos de droga en República Dominicana, porque lo dice, ¿sabe dónde están? Están contabilizados. O es una especie de bola que pone a rodar sin ninguna fundamentación, perdonando usted la redundancia. Con dirección y nombres de quienes los operan. ¿Usted sabe dónde hay un lío también con droga? Uh-huh. En Gaspar Hernández. ¿Y dónde no? En Gaspar Hernández había un señor... que en el 2008, 2009 era un motorista y era una de las personas más ricas de ese sector. Bueno, fue tan importante que el Guzmán Fermín, siendo jefe de la policía, le entregó un pergamino de reconocimiento. Oiga, un jefe. Pero, oiga, no sabía eso, seguro. Oiga, un exdirector de la policía que está metido en la vuelta que el señor Vila del Castillo ha denunciado, reconociendo un supuesto y alegado narco. Claro, si lo hizo, no sabía que era eso. Tú puedes estar seguro. El que conoce a Fermín sabe que no se presta para eso. Y hay un individuo que lleva por apellido Leonardo que dice que él, bajo la fe del juramento, le transportaba droga a ese señor. ¿A cuál señor? Al señor ese que reconoció Fermín, el ex director de la Policía Nacional, que le entregó, reitero, un pergamino de reconocimiento. Oiga cómo que anda la cosa. Pero es que la gente no es delincuente hasta que no se sabe que es delincuente. ¿Cuánta gente no fueron nombrados en cargo? Pero vámonos al plano político. Hoy estos que hoy están con los expedientes que tiene el Ministerio Público no eran gente honorable en un momento dado. Sí. Y están siendo sometidas hoy. Sí. Entonces, tú no puedes traer por los cabellos que un fulano un día le dieron... un pergamino. Pero se lo dieron porque no sabían que era delincuente. Pero Guzmán Fermín tiene como mala suerte. Porque Guzmán Fermín se hizo canchanchan del señor de la Torre Atiemal, donde se dice que Guzmán Fermín supuestamente tiene un apartamento. ¿No, no tiene apartamento ahí? No, él lo dice. No, que esas son. Pero él lo hizo coronel. Él lo hizo coronel. Y lo hizo coronel honorífico. Son especulaciones. ¿Especulaciones también? Y los jefes de la policía no hacen eso. Eso lo hacen en los presidentes. Okay. Guzmán Fermín, un hombre serio. Sí, sí. Le te canto una cancioncita. Y el hombre. Mejor al de niña, yo te voy a dar. Más preparado. Y que se tiene te quitará. Sí. Bueno. Fíjate que le salió de frente al español este que está aquí. Sí, pero. Al que pero, bebe los vinos. Pero para muestra un botón. Ok. ¿Por qué ha estado tan cerca Guzmán Fermín? Supuesta y alegadamente, teniendo amistades con personas ligadas al narcotráfico. Pero, porque al de la Torre Atiemal, allá en España, camuflajeado en un cargamento de mármol, en un contenedor de 40 pies, le agarraron mil y picante de kilos. Te digo que nadie, hasta que no se sabe que alguien es delincuente, entonces, cualquiera se engaña. Eso es coincidencia. Bueno, es que, pero óyeme, ¿cuánta gente no que entraron al gobierno que eran ministros? Sí. El ex procurador general de la República hoy está preso. Jean Alain con una serie de expedientes que están por demostrarse. Bueno, y como tú señalas, el estado de inocencia le precede. Exactamente. Hasta que no tú haya... como abogado lo sabes. Sí, no, claro, hasta que no hayan sentencia firme. ¿O tú piensas que si Luis Abinader hubiese sabido que Gutiérrez era un narcotraficante, lo iban a dejar meterse y que fuera el más votado? Yo no puedo creer eso, ¿sabes por qué?
Porque puede usted criticar lo que usted quiera al gobierno del PRM, pero aquí todo el mundo sabe que Luis Abinader es un hombre con buenas intenciones y que lo que tiene se lo ha ganado dignamente, no, y que es un hombre con buena intención, no, independientemente de que tenga charlatanes al lado, no, y un grupo de funcionarios vagos que no lo defienden. El presidente, para no mezclar su dinero de su herencia y el dinero bien trabajado de su familia, lo puso en un fideicomiso, en un paraíso fiscal, lo cual es permitido. Eso es permitido. Entonces, el presidente, para que no lo ligue, mira que consigue. Porque el presidente dice que tiene 70 millones. Y lo declaró con 70 tiempo. Millones de dólares. Declaró con tiempo. Sí. O sea que ese no vino en chancleta. No. Luis viene de un. Por eso es que se dice que él, sus amigos son los popis. Porque él es un popis. Ah, presidente popis. Claro, porque viene de una clase social económica. Pudiente. Y lo más probable es que él nunca comió con quemado con habichuela. ¿Y cuántos presidentes han trabajado por los pobres de este país? Ah, bueno. Yo te pregunto, porque los presidentes aquí lo que hacen es que son que administran crisis, pero el poder real en este país lo tienen los poderes fácticos. Oh, no, tradicionalmente. Entonces, tranquilo, claro. Quieto. Balaguer hizo sus 300 cuando grupos, van millonario. A aumentar, cuando van a aumentar y hay una crisis económica, ¿se citan a los presidentes de la Junta de Vecinos del Capotillo? No. Ajá, ellos son sujetos de elevarle. No, porque los del Capotillo, claro, solamente están prestos, y de otro barrio carenciado lo único que sirven es para votar. Y para dar una botella de romo, o cuando no, un pericazo por un voto. Sí, o a través de un clientelismo rastrero que se utiliza. Pero esos sectores no son convocados al palacio ni a ningún sitio para ir su opinión con el propósito de que se creen o se apliquen políticas macro a favor o en contra de alguien. Claro, es que hemos dicho en otras ocasiones que el Estado dominicano tiene una deuda grande con esta sociedad, una deuda histórica que tienen que enfrentarla. Y que por eso la sociedad cada día más, a través de las redes, le está dando en la cabeza. Pero esa deuda, si es al 10%, lleva unos réditos. No, si le lleva unos réditos. Si se pagaran intereses por esa deuda. Y los amigos tuyos tan fuertes, lo del Colegio Médico, mira. ¿Qué dicen ellos? Colegio Médico Dominicano suspenderá servicio a otra ARS en enero. ¿A otra? A otra, sí, porque son varias. Son como 5 o 6. La pena que da es que parece ser que al gobierno, al Estado, ha dejado y se ha hecho como de la vista gorda frente a este conflicto entre el sector salud, el sector médico y las ARS y AFP, que parece ser que son, digamos, suprapoderes en el país. Sí, claro. Que están administrando unos fondos que no son de ellos y que a la hora de darle los servicios, de cumplirle con los servicios a los enfermos, a los trabajadores, a los empresarios que están pagando su dinero, esta gente lo que hace es que le saca la lengua. Y los médicos también se sienten burlados. Oye, porque si tú le estás cobrando a un trabajador 2,000 pesos por una consulta, y de esos 2,000 pesos la ARS se mete 1,500 en los bolsillos y apenas le da 360 pesos al médico especialista, y el paciente encima de eso tiene que dar un copago, es un vulgar robo. Y el Estado tiene la responsabilidad de proteger al trabajador. El Estado tiene que proteger al trabajador, proteger al empresario, que también tiene que dar alrededor de un 6%. Y proteger sobre todo al pueblo en general, pero aquí no. Y a veces yo me pregunto, ¿y no será que estos políticos de pacotilla que llegan al poder parece ser que se benefician de estos grupos económicos sanguinarios? Porque hay que ser sanguinarios para jugar con la salud de un pueblo, con la salud de los trabajadores. Ahí tú te quedas callado. No me quedo callado, porque tengo que decirte que los trabajadores tienen mala suerte, porque tienen a Drácula cuidando el banco de sangre, porque Pepe Abreu, Jacobo Ramos, Gabriel del Río Doñé, que son eternos. ¿Y eso es los sindicalistas? Se van a momificar, no sé si todo. Como las momias de Machu Picchu, de las ruinas de Machu Picchu. En la dirección de las centrales sindicales, porque eso no se mueven para nada. Y esos individuos han sido cooptados por la AFP
y por la ARS. En la mesa de negociación, en vez de defender los intereses de los trabajadores que malamente representan esos individuos, defienden los intereses de la AFP, porque esa gente tienen tanto dinero que, igual que las familias Corleone, le hacen propuestas indecentes a los sectores que la enfrentan y le meten una buchugada de papeleta en la boca a que te calle, como tienen comprado periodistas, políticos. Sindicalistas, que a mí me dio vergüenza. Bueno. ¿Tú sabes lo que es esos sindicalistas que tú mencionaste? Entre otros. Pero menciónalo tú también. No, porque yo no me sé bien los nombres. Yo te lo voy a escribir. Aparecer en el entorno del Senado con una protesta con pancartas, pidiéndole a la ARS que no le dieran el 30% de devolución a los trabajadores. Pero lo que hay... Este país... Hay que cerrar el botón. No, este país hay que reiniciarlo. Lo que hay que averiguar, en qué torre, en qué calle, en qué apartamento, en qué residencia viven los administradores de la ARS y de los fondos de pensiones, y los médicos, abogados, profesores y otros sectores, instalarle campamento en las aceras para tenerlo por lo menos 48 horas boceándole ladrones. Pero es la banca la que está detrás de eso. ¿Tú sabes? La banca. Es la banca dominicana, bueno, los bancos. Pero también los propietarios de la entidad de intermediación. Son políticos también. Es la partidocracia que está detrás de eso. Ah, pero verdad también, que sí, sí es cierto, porque el que es ministro de la presidencia, ¿tú lo recuerdas? El que es ministro de la presidencia dirigía. ¿Cuál es ese? El que actual ministro de la presidencia. Hay muchos ministros. No, porque hay un ministro administrativo de la presidencia que es Paliza. Ese. Y el ministro de la presidencia, el que sustituyó a Macarrulla, ese señor era el administrador de la ARS Reserva. Entonces. Y ese va a aplicar políticas públicas de ese puertazo que tiene. O va a convencer al presidente para que vaya en auxilio de los trabajadores. Muy por el contrario. Esa vida muelle que tiene. Esa gente, señores, ahora, en estas navidades, se despachan con unas bonificaciones hipermillonarias para ellos. Claro. Lo que usted no se gana en toda su vida, se lo entregan ellos de bonificación. Ahora, a regalía Pascual. Esa gente lo que come es caviar. ¿Caviar? ¿Qué es eso? Vinos de denominación de origen, grandes viajes. Y dice Ricardo Arjona que hasta las ratas comen caviar. Sí, porque la viruta que cae al suelo, la comen las ratas. Señores. ¿Y quiénes fue que dieron de que $200,000 por una botella de vino por allá por Dubái? Aquí hay ¿Y quiénes son esos son toleteros? Chévere, señores, es que cuando tú estás explotando a un pueblo, cuando tú te estás consumiendo lo que tú no trabajaste, con la vista gorda, como dice el campo y el cibao, de un Estado indolente, que no le importa que el país sufra como está sufriendo este pueblo. Un Estado coludido con las clases económicas poderosas. Fíjate que ese plan de los millones que se le entregaron al sector empresarial importador para que trajeran más de 60 productos libres de aranceles, de que para ayudar al pueblo. ¿Tú sabes lo que hicieron esos tigres? Trajeron de más y guardaron. De último minuto. Y guardaron. Porque aquí en Su Mundo con el Pueblo quedamos las noticias frescas. Tribunal ordena el cese de prisión preventiva del general Adán Cáceres, Rafael Núñez de Asa y la pastora Rosy Guzmán y su hijo Natanel Flete Guzmán. ¡Otro golazo de la justicia! ¡Gol! Repetimos. Repite eso. Atención, pueblo. Siéntese si está de pie. Ahí. Y amárrese de la silla si está sentado. Ahí. Se coloca. Tribunal ordena el cese de la prisión preventiva del general Adán Cáceres, Rafael Núñez de Aza y la pastora Rosy Guzmán y su hijo Flete Guzmán. ¡Alaba! ¡Las negociaciones! Ahí están dando resultados. Están resultado. Dando su fruto. ¡Gol! ¿Y en qué país? Sí. Y a la Cristina en serio, a una vicepresidenta presa. Qué buen mensaje da la justicia para la lucha contra la corrupción. Si fueran vendedores de salami, recogedores de mango de una finca, jamás saldrían de la cárcel.
Pero las negociaciones pero de las que hemos hablado están dando frutos. Se están reuniendo. Y esas negociaciones, ¿usted sabe qué buscan? Que lo habiliten. ¡Ay! Mira, muchacho. Sí. ¡Oh, pero se está buscando habilitar a... Hombre, a Danilo Medina. No esté patinando, ¿no? Sí. Te lo veo huyendo usted. Yo no huyo. Ah, bueno. No, bueno, se van a comer su uva, su libra de lechón, Adán Cáceres. Wow. Adán Cáceres. Y la pastora oró mucho. Adán Cáceres que tenía... Esa oración tiene poder. Adán Cáceres que de ser un coronelito, plantación adentro, fue ascendido a general y se le dio el puesto de jefe de la seguridad de Danilo Medina. En 4 años, no en 8, llegó a tener en Monte Plata granja climatizada. Sí. Los puercos y vaca y pollo que tenía Adán Cáceres vivían mejor que la gente. Y no obstante a eso, tenía la contaminación de los ríos cercanos ahí, tirando todo eso desperdicio. ¿Pero quién fue que le dio libertad a esta gente hoy? Vamos a mencionar del tribunal. Esto hay que estar preparado. Vamos para allá. Ay, pero María Santísima. ¿Tenemos una llamada? Vamos a ver quién se trata. Dice el tribunal. Adelante, ¿quién y de dónde? Su mundo. Pero buenas, el le habla a Franci de los Alcarrizos. Franci, habla, muchacho. Esto es un paisaje, hay que cerrar esta vaina ya. ¿Qué pasó, Franci? Pero usted fue tan rápido, amigo. Bueno, no menciona qué tribunal fue, pero... Un paisaje. Está confirmado, señores. Adán Cáceres, el general Rafael Núñez de Asa, la pastora Rosy y su hijo Tanel Flete Guzmán, ahí lo tenemos, Adán. Sí. Se pasarán las Pascuas en su casa. El Ministerio Público va a venir con el bulto de apelar cuando le notifique la sentencia a esa decisión del tribunal. Pero es que por debajo, supuesta y alegadamente, hay unas negociaciones. Apóyame que yo te habilito. Hay un plan, oíste. Apóyame que yo te habilito. Se está negociando de cara al 24. Venga, y se habilitan al hombre. ¿Hay tiempo para que se presente como candidato? No creo, porque ¿eh? Que va a haber problema entonces con Abel Martínez. Ajá. Que ya fue un preelecto. Pero ya. Abel lo están torpedeando dentro del PLD. Le están dando, sí. Le están dando. Abel lo tienen con la soguita corta. Con la soguita corta y anda ahí con la sombra del presidente del partido. Para ver cómo le impiden que vuele. Bueno. Lo llevan ahí con la soguita corta, incluso, por eso dicen que no es oficial. ¿Cuáles son los que quedan presos? Ahorita, ¿y cuando viene a meter en su casa y uno cree que están presos? Bueno, la cuestión es que... Oye, aquí no se ha sabido de gente que están presos y condenada, y la gente lo ha visto en fiesta, bailando, que andan con jefe. Le iba a mandar un saludo a un amigo, pero no. No se lo mando. Te vi, en los ojos se te ve la mala intención, fíjate, que tiene. Ahora que tú traes eso, en una ocasión, ahí en Rafey, en Santiago, el coronel que era el comandante de la cárcel, puso una barra al frente de Rafey. Sí. ¿Y tú sabes quién eran los clientes? Hoy los presos que él sacaba en la noche. Claro, a consumir ahí. Un hombre con un corazón grande. ¿Qué paisaje? No, este paisaje. Por eso ese televidente hasta cerró. El tema de la corrupción de los directores de la policía, que se pasan la antorcha de la corrupción unos a otros, eso va por un segundo plano, porque mañana de lo que se va a hablar en este país es de la puesta en libertad. El juez tiene el derecho. Pero entonces el asesor de español tuvo razón en lo que estuvo diciendo. Bueno, tiene razón, pero ese tema había que tumbarlo porque estaba muy caliente. Oh. Y esa es una manera de demostrarle a la contraparte que la negociación que se está haciendo va en serio. ¿Y quién? Fíjate que hoy han dado los palos, ¿eh? Sí, sí. A la hermana de Danilo le quitan los grilletes. Y hoy ordena un tribunal la libertad de esos ciudadanos que hemos mencionado, que naturalmente. Pero entonces. El Estado de. Jean Alain va a comer en su casa, entonces. No, allá. Le toca a Jean Alain, no vea. Porque ya cumplió los 18 meses preventivos, más de ahí. El próximo Jean Alain va para su casa. Ya están preparando. Los tribunales garantistas de este país que aplican justicia en beneficio de los ciudadanos, que este Estado quiere comérselo con yuca, le van a dar su libertad, cosa que ellos no aplicaban cuando eran
los jefes de esta nación. Así es. Pero bueno. ¿Cómo se burlan del pueblo dominicano? Es que ese tema del señor Vila del Castillo, que de forma irresponsable, digo yo, desde aquí. Lo mandaron a hablar. Ah, pero yo desconocía que él tiene la ciudadanía privilegiada dominicana. Ah, no, true. Yo pensaba que no. ¿Tenemos una llamadita? Ahí tenemos quién. ¿Ya está saliendo ya? Al hermano, ay, la sí, sí, pobre muchacha, ¿eh? Ay, esa víctima. Mira, hay en una funda negra. Ay, no era ni una maleta. Eso le llaman maleta suana. Usted sabía que aquí le dicen que no le quieren a San Juanero, a casa. No, ¿por qué? Porque San Juanero se mudan dos y en el mes son 60. Son familia grande. Y andan con su San Juanero, esa funda plástica. Sí, allá dicen una maleta suana, dicen allá. ¿Es Azuana o San Juanero? No, Azuana. Sí. San Juanero. Pero mire, ya se cuida. Se cuida del COVID. Oh, no. Entonces, lo que hay que hablar, señor, esto es serio. Sí. Estamos hablando que estamos en un país donde las autoridades, la justicia, le saca la lengua al pueblo. Que dejen ese tema de la lucha contra la corrupción. Mantienen al pueblo entretenido, pan y circo. Te muestran que sí, que hay una persecución con la delincuencia y contra la impunidad. Te hacen el show y te montan todo ese escenario. Y uno sabe que detrás lo que hay es burla al país. Señores, yo no creo en ustedes. Nosotros, marinos y telespectadores, debemos ir en procesión a la Virgen de la Altagracia a ver si el Departamento de Estado, la justicia norteamericana, jala o ala en extradición a este grupo de delincuentes de cuello blanco. Porque si los gringos no nos ayudan, seguiremos nosotros trabajando 11 o 12 millones de dominicanos para que 200,000 o 300,000 personas se hagan hipermillonarios, lleguen al poder y sigan desfalcando las arcas del Estado. Entonces los norteamericanos te van a acusar de no deben de seguir mandando cartas como las que han enviado comunicaciones al Ministerio Público, jalando gente o jalando, porque es de la única manera que podemos por lo menos descubrir. Porque ahora esta gente va para los restaurantes. No, esta gente va a ir a los risoles, a que lo traten con pleitesía. Claro. Naturalmente. Ellos le están dando la libertad para que esperen proceso en su casa. Pero aquí la cárcel está lleno de pobres que se están pudriendo en vida. Gente con gusano encima. Y nadie se apiada para mandar a esa gente para su casa con enfermedades terminales. Así es. Aquí hay, y que no se le han conocido ni siquiera los expedientes. Dice el PLDista, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que aquí hay 1,500 personas que están presos porque no han podido pagar la fianza a lo cual lo condenaron los tribunales para salir. Una fianza y para su casa. Dice el PLDista Henry, ¿cómo que llame de la Suprema? Henry. Porque él lo designó Danilo, sí, pero renunció al puesto de ser miembro del Comité Central y fue jefe de campaña del senador de San Cristóbal, Tommy Galán. Él renunció un día después que Danilo lo había, el Consejo de la Magistratura, sí, no fue Danilo, había designado presidente de la Suprema. Oiga, ¿dónde llega este país? Hoy no diga que no queríamos en el Tribunal Superior Electoral políticos. Y entonces a ese señor, PLDista por demás, que suspendió su militancia del PLD, y perdónenme que me repita, un día después de que fue designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, y está ahí con su gorra morada, en campaña con el Penco. Ah, por cierto, hablando del Penco. Era muchacho. Pero ¿qué hay que irse a esta nación? ¿Y cómo es posible que un individuo que supuestamente al Ministerio Público lo está ligando a acciones fraudulentas con 11,000 millones de pesos en asfalto, tenga un general de guardaespaldas? ¿Y tú sabes quién es el general? El hermano del Penco. Un general, hermano del Penco, que era Ley Batuta y Constitución en obra pública. Hermanos, es que lo está cuidando. Pero no, de por Dios, hombre. No, esos son amistades. Pero ya, de por Dios, hombre. Eso es sanguíneo. Entonces él está cobrando. Yo ando con mi hermano para No. Ahí hay una conciencia. No, es un militar. Pero está cargado. No, porque yo te voy a decir. Yo tengo un hermano mío que sea militar y yo ando con él. Nosotros los arracabacas, los escupecetos, como dice
El doctor Nieves. Trifolio, no, no, Trifolio pegó muchas cosas. Arracabaca. No, y chupa media. Chupa media. No tenemos guardaespaldas. Entonces, Gonzalo Castillo, que está sindicado por el Ministerio Público, y hay una investigación abierta que nunca termina, de haber cometido supuesta y alegadamente acciones reñidas con la buena costumbre, la buena moral y el buen proceder de un ciudadano. ¿Tiene un general que lo cuida? Es hermano de él, no, que andan juntos. ¿Qué andan juntos? Sí, sí, no, yo creo, no. Sí, hermano de él, siempre la familia. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Usted te acuerda, señores, otro huevo que pone el ministro de Obras Públicas? Pero los huevos debieran estar baratos en este país, según la ley de Adam Smith, de la oferta y la demanda. Porque aquí, estos funcionarios ponen tanto huevos que los huevos debieran estar baratos. La azúcar y los huevos. Porque ellos, ellos son una granja de gallinas ponedoras. ¿Cómo está metiendo el Central Romana al azúcar que no está llevando al mercado? Ahí hay eso, problema, señor. Ya anda un grupo de locos viejos hablando de que de venderle azúcar a China. Ay, yo, ay. Tengan cuidado. Ay, ay, óyeme, ay, ay, esta ay, gente son medio locos. Ay, tú que mencionaste a China. Que aquí hay gente que son los gallos locos. No, espérate, la encargada. No inventen contra los Estados Unidos. La encargada de negocio. Oye. La encargada de negocio. No inventen. Marina, la encargada de negocio China. Ahora se me olvida el nombre de la señora. Yankee Chuliki Chan. Esa misma. Estuvo en el palacio. Así mismo. Fue allá a celebrar que ha crecido las relaciones comerciales y de negocio entre el gobierno dominicano y los chinos. Uh-huh. Y que ha llegado a la cifra importante de 4,000 millones de pesos. De dólares. De dólares. Y yo le pregunto, ¿y el superávit a favor de quién? Exacto. Seguro que de esos 4,000, por lo menos 3,200. O 3,300, se lo hemos nosotros comprado a los chinos, y los chinos, claro, 700 en aguacate, en limones, manzana, pera, piña y esas cosas. Porque ¿qué le vendemos nosotros a los chinos? Tabaco, alcohol. No inventen, óyeme, al gobierno, no inventen con acercamiento de los chinos, que a Danilo le salió caro su acercamiento con los chinos. Yo repito que los chinos llega un momento en que mandan mensajes, que probablemente la generala esa, que vino aquí, cuando digo esa, no en forma peyorativa, porque debo respetarla. Yo soy un hombre que respeto a la nación norteamericana, porque tiene 2,000,000 y tanto de dominicanos comiendo allá. El 20% de la población dominicana. Y buscando el sueño americano. Yo no tengo a nadie en China. Yo tampoco. Entonces yo soy imperialista. Y yo también. Yo soy imperialista. ¿Cómo? Entonces esa señora vino aquí a recordarle. Y le dijo a algunas personas y a algunos sectores, pronunciado otra vez. O porta bien. O porta avión. Suero, ¿qué tenemos? Marino y telespectadores y amigos de su programa Su Mundo con el Pueblo, estamos ahora en una entrevista que le vamos a presentar a un invitado de lujo. Ay. Un invitado que responde al nombre de Carlos Segura Foster. Ay, experto agropecuario, ligado al sector agropecuario por más de 58 años. Sí. Miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y ex administrador en dos ocasiones del Banco Agrícola. Ay, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, en doctor. En tres ocasiones, me dice el doctor. Sí, sí, sí. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo le va? Bien, bien, ya buenas noches. Sí, buenas noches. Le cortejo un poco a mi administrador por tres ocasiones, pero mi orgullo es que ingresé a la institución como mensajero. Oh. Y eso permitió hacer una carrera en todas las posiciones de la entidad. Oye, doctor, eso. Entrando en materia, usted que es un experto en préstamo, en manejar el sector agrícola, háganos una panorámica lo suficientemente breve, o bueno, tenemos tiempo suficiente para que usted nos haga una panorámica de cómo usted ve el sector agrícola en el día de hoy, si están llegando los financiamientos, si están llegando las orientaciones técnicas, si hay algún nivel de facilidades por parte del gobierno para poder producir y tener nuestros mercados y las mesas de los dominicanos llenos de productos producido en la República Dominicana. Bueno, un placer de verdad compartir con ustedes. Desperté hoy temprano viéndolo en la entrevista con el productor eficiente Eric Rivero. Sí. Y me complace mucho entonces haber recibido esta invitación para esta entrevista. Real, efectivamente, en este gobierno, en esta gestión de gobierno, los funcionarios han privilegiado las importaciones de alimentos
en desmedro de la producción nacional. ¿Está oyendo? Sí, por eso hoy en día hay un decrecimiento en la mayoría de los renglones de producción nacional, mientras se han duplicado y triplicado las importaciones de alimentos. Con lo penoso del caso, que a pesar de que se han perjudicado los productores nacionales porque no han recibido el apoyo para producir, el consumidor no se ha beneficiado, porque todo lo que se ha importado se ha vendido más caro que como se vendían los productos nacionales. Por tanto, para nosotros, la agropecuaria está viviendo momentos de muchas dificultades, a pesar de la gran cantidad de recursos que se están manejando, pero que se están manejando sin un criterio de mejorar la eficiencia de la producción, sino con el interés de favorecer a los amigos y allegados de los funcionarios del gobierno. Esa cantidad de préstamos que se han otorgado en la institución que yo conozco, al igual que los que están, pues han estado orientados fundamentalmente a cancelar deuda con la misma institución, por un lado, con otras instituciones, sea otros bancos u otras cooperativas, y también algunos con casos de usurero. Por tanto, esos préstamos que usted otorga para cancelar deuda, en ningún caso inciden favorablemente para el aumento de la producción. Por eso hoy en día los principales renglones de la producción nacional acusan un decrecimiento. Y solamente están creciendo aquellas plantaciones que teniendo más de 3 años encontraron a la llegada en el gobierno, como es el caso de productos que comienzan su producción al tercer año, como es el caso del cacao, el café, el mango, el aguacate, los limones, y eso ha sostenido el crecimiento conjuntamente con otra área muy eficiente que hizo grandes inversiones desde el gobierno anterior y ha permitido mantener una producción estable de crecimiento tanto en la producción de pollo como de huevo. Por lo demás, todos los otros renglones, víveres, leguminosas, cereales, han tenido decrecimiento en esta gestión de gobierno. Todo lo que es entonces ciclo corto, ni siquiera eso, porque es muy fácil ahora exhibir que hay mucho limón persa, que hay muchos aguacates, pero para que un rubro de esas categorías puedan estar disponibles en el mercado, es porque se sembró 5 años atrás. En ese mismo sentido, doctor, el Banco Agrícola en el que usted estuvo en varias ocasiones, estuvo anunciando esa carta del gobierno de decir que tienen tasa cero. Por experiencia nuestra, productores de ahí de la zona de Maimón, Maimón Fish Farm y un grupo de cooperativas, se acercaron al Banco Agrícola para aprovechar la famosa tasa cero. Más de 150 productores que querían sembrar tilapia en jaulas flotantes, ni a 10 se lo dieron, porque ni el banco, incluso las exigencias que le estaba haciendo a esos productores eran peores que las que hace un banco comercial. Explíquenos eso desde su perspectiva. Bueno, en primer lugar, el primer anuncio fueron 5,000 millones de pesos. Y yo le puedo asegurar, porque tengo los pelos en la mano, yo acostumbro a decir que la burra vaya cuando tengo los pelos en la mano, el 80% de esos recursos se destinaron a préstamos a instituciones estatales, incluyendo préstamos para pagar sueldos del Ministerio de Agricultura, a grandes empresarios, como es el caso de la industria del tomate, y un 5% se dedicó a los gastos administrativos. Por tanto, a los pequeños y medianos apenas le llegó entre un 10 y un 15%. Por eso en el campo se dice que de los dineros dedicados a la tasa cero, el productor agropecuario, pequeño y mediano, se quedó oliendo donde guisan. Así mismo, ahí. Hacia ellos no llegó, no llegaron esos recursos. Posteriormente se han agregado otros recursos, pero se han manejado de tal manera que realmente es una pena, porque eso, en vez de hacerle bien al productor, lo que le hace un daño. Y voy a citar un caso específico, sin entrar en detalle, por respeto al secreto bancario que debemos guardar todo lo que tenemos responsabilidad ciudadana. Hay un caso icónico que le prestaron 10 millones hace
7 años. Nunca pagó un chele, ni siquiera de interés. Sin embargo, a ese deudor, un adulto mayor, que acumuló una deuda de 25 entre capital, intereses y mora, le hicieron una rebaja de 10 millones de pesos. Le prestaron 15 para que con el préstamo pagara los 15 que debía, cual no había abonado nada. Y además le prestaron 20 para que supuestamente ponga a operar su negocio que tenía 7 años cerrado. Es una operación que llora ante la presencia de Dios. Doctor, estudiando cualquiera pasa, entonces, mire. Ay, santo Dios. Usted está pintando, según los juicios de valor que ha emitido, un año lúgubre, el 2023, en el sector agrícola, porque nada avisora de que esta situación que se está pasando en el 2022, de falta de asistencia, de falta de financiamiento fresco a tasa preferencial al agricultor, pueda poner el aparato productivo de nosotros en movimiento para el año 2023. ¿Cuál es su parecer al respecto, doctor? Bueno, realmente creo que ellos van a continuar con la política de crear ofertas de alimentos a través de las importaciones. Porque como he dicho en otras ocasiones, este es un gobierno de ricos para favorecer a los ricos. Y por eso se ha privilegiado las importaciones. Importaciones que, vuelvo y repito, le ha resultado más cara al pueblo que si fuera de producción nacional. No se ha importado desde el inicio de este gobierno, se han dedicado a importar. Yo se lo voy a decir en cifras. Las estadísticas dicen que cuando terminó el gobierno anterior de Danilo Medina, el crecimiento promedio de la agropecuaria era 5.2. Desde septiembre a diciembre, como consecuencia ya de una transformación de la política, comenzó a ralentizarse, o sea, a decrecer el crecimiento, y terminó el año en 2.5. El año 21 se mantuvo el 2.5, basado fundamentalmente, como dije anteriormente, en las plantaciones, porque 45 de los 62 productos de la producción agrícola decrecieron, y 3 de la producción pecuaria decrecieron también. En este año, 2022, sigue ese ritmo. No puedo precisarle la cantidad, porque contrario a lo que ha hecho el ministro de Turismo y el encargado de Zona Franca, que está muy orgulloso de los resultados de sus acciones, el mes de noviembre terminó el jueves, ya el domingo estaban dando los resultados acumulados al mes de noviembre. Sin embargo, la actividad agropecuaria tiene desde el mes 7 que no se conocen las estadísticas oficiales. ¿Por qué? Porque si del turismo lo da a conocer porque son buenas, pues lo lógico es que pensemos que no la dan a conocer porque no le son favorables. Tan sencillo como lo siguiente. De todas maneras, con estadística o sin estadística, nosotros podemos decirle que las musáceas, tanto guineo y plátano, han decrecido. Las leguminosas todas, las habichuelas de todos los colores y los guandules han decrecido. La producción en ambiente controlado ha decrecido. Ha decrecido la producción de leche, de carne y de cerdo, por razones que todo el mundo conoce, y solamente en la pecuaria se mantiene el crecimiento, vuelvo y repito, de plantaciones con más de 3 años de edad, y en el caso de la avicultura, la producción de pollo y huevo. Doctor, disculpe, y esto no podemos atribuírselo a la guerra Rusia-Ucraniana, donde la materia prima y los commodities, inclusive los fletes de materia prima que vienen hacia el país se han disparado. ¿No puede ser eso un factor determinante para que haya una baja producción en el año 2022 en la República Dominicana? Tenemos una llamada, doctor, un segundito, que tenemos una llamada. Adelante, ¿quién y de dónde? Adelante, ¿quién y de dónde? Sí, muy buenas noches, muy buenas noches. Sí, le estamos llamando desde... Baja el televisor un poquito, el volumen, por favor. Porque hay un delay. Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Dele. Adelante. Saludo para el compañero Foster. Yo sé que ese es un hombre que tiene mucho conocimiento de lo que habla. Y su alocución yo creo que va a ser muy fructífera para algunos de los compañeros que todavía estamos ambivalentes con la situación de las divisiones de los partidos.
Ese es un hombre que yo sé que tiene una buena visión administrativa. Así es que yo le deseo a usted mucha suerte, compañero. Y nada, tiren para adelante, que usted es bueno. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Adelante, Foster. Ahí está la gente que lo conoce hablando por usted. Gracias por ese aprecio. Espero nunca defraudarlo a usted y a nadie en mi país. Quiero reconocer que nadie puede negar que los factores de la pandemia sanitaria, en primer lugar, y posteriormente la confrontación Rusia-Ucrania, han incidido notablemente para crearnos problemas. Pero las autoridades en los gobiernos están para que los problemas, las amenazas, las conviertan en oportunidades para superar. Y si nosotros estamos importando, es porque en otros países están produciendo. Entonces era preferible producir aquí y no traer pollo desde Brasil, cuando nosotros tenemos una capacidad para producir 25 millones de pollo cada 40 días. Aquí se dieron a la tarea de traer pollo desde Brasil, viejo, con calidad cuestionada, cargado de agua. ¡Glaseados! Sí, y entonces hasta los planes sociales del gobierno lo enseñan con pollo brasileño, mientras que aquí los productores de pollo estaban pasando por situación de crisis que felizmente ahora comienzan a recuperarse, porque tuvieron gran parte del tiempo vendiendo tanto pollo y huevo por debajo del costo de producción, como consecuencia de las importaciones de un pollo con dumping, porque cuando usted trae productos de otro país subsidiado, usted lo que está haciendo es una competencia desleal con su producción local. Entonces, lo criticable es eso, que nosotros tenemos oportunidad, porque nosotros éramos autosuficientes en un 89.7% de la producción nacional. Éramos autosuficientes en remolacha, zanahoria, cebolla, papa, huevo, pollo, arroz, y sin embargo caímos en un déficit de producción de esos renglones que podíamos producirlo aquí. De todas maneras, para importar hay que gastar dólares. Si esos dólares los hubiésemos convertido en inversiones para producción nacional, no se hubiesen perdido tanto empleo como 54 mil empleos que se perdieron en el campo. Y en vez de estar comiendo pollo brasileño, nosotros hoy en día estuviéramos comiendo pollo dominicano. Es la diferencia. En vez de estar comiendo cebolla desde Holanda, importada de Holanda, hubiésemos estado comiendo cebolla producida en Vallejuelo, para citar un ejemplo. Exacto. Y en vez de estar comiendo papa importada de Canadá, hubiésemos estado comiendo papa producida en Constanza. Todas esas son las realidades. Y en vez de estar produciendo en vez de nosotros producir tilapias aquí, como pudiéramos hacer la fresca, se están trayendo glaseadas, señores, hasta de Vietnam, que saben a cartón y de China. Así mismo es. Y hágame bien, porque es el primer programa que lo voy a decir. Atención, país. Este 2023, nosotros tenemos que verlo con más preocupación que ya transcurrido. Óigame bien. No me asuste. Se ha detectado enfermedad encefalitis equina. Ay. Enfermedades en la acuacultura. Un virus que está acabando con un lago completo de producción de tilapia. El grave problema que se produjo de la peste porcina africana. El grave problema que se tiene de la producción de pollo y huevo con la amenaza de la gripe aviar que están en el mundo entero. Entonces, esas situaciones agravadas con que en la parte vegetal hay un serio problema de tres en la producción de ambiente controlado y de siatoca en la producción de plátano, pues nos hace ver a nosotros que si no se toman correctivos, contrario a lo que se ha producido anteriormente, porque hay que decir que todas esas enfermedades han sido por el descuido de cancelaciones de técnicos que no dieron ser cancelados o por la eliminación de programas que hay que mantenerlo. Porque cuando usted tiene enfermedades endémicas, como es el caso del Newcastle y la gripe aviar, eso hay que combatirlo con vacunas. Cuando usted tiene enfermedades endémicas como la brucelosis y la tuberculosis, eso hay que combatirlo con vacunas. Y en este gobierno, todos los programas
sanitario, tanto en lo vegetal como animal, se han visto disminuidos. Primero, por la carencia de los profesionales adecuados, y segundo, por el apoyo que debe darse de presupuesto. Doctor, sin embargo, eso es grave. Le dedico muchos valores para subsidiar importaciones. Doctor, ahí le iba. Eso es grave lo que el tío me está acaba de decir. Usted que probablemente maneja la cifra, ¿cuántos millones de dólares se han comprado en importaciones, como bien usted señala, subsidiadas con dumping, que golpean fuertemente los intereses de los productores locales que debieron haberse invertido en República Dominicana? ¿A cuándo asciende la cifra, doctor, si usted la maneja? Se lo voy a decir en cifra. El año 2000, hasta el año 2000, el país nunca había importado más de 2.100 millones de dólares en alimentos. Sin embargo, en el año 2000 hasta septiembre iban 2.000 millones a septiembre. El año terminó con 3.100 millones. Es decir, el 70% de las importaciones se produjeron en los últimos 4 meses del mes, para que tenga una idea. Ay, Dios mío. En el 2021, primer año completo del gobierno, ya los 3.100 se convirtieron en 4.200 millones de dólares. Y en este año 2022, que se inventaron una bendita ley, arancel cero para importar a diestra y siniestra, que por billete y todo el que llega, sin lugar a dudas, las importaciones van a estar rondando los 6.000 millones de dólares. ¡Ay, santísimo, Dios mío! Anótelo, porque realmente, para ponerle un solo ejemplo, mientras que aquí la carne de cerdo, la importación de los primeros 7 meses había sido 5 veces la cantidad de cerdo, y eso se entiende por la peste porcina africana como consecuencia del descuido sanitario, pero se ha multiplicado por 5 la importación. Y aquí se ha importado innecesariamente pollo, huevo, papas, zanahorias, una serie de productos que inclusive superaron las obligaciones que teníamos por el acuerdo de Erecata, que hay un contingente establecido para traer 17.000 toneladas en el año 21 de arroz. Sin embargo, trajeron 37.000, 20.000 toneladas. Y este año también se cedieron sin necesidad, porque nosotros tenemos más de 2 décadas siendo autosuficiente en la producción arrocera. Sí. Y en los últimos 20 años, óigame bien, otra primicia, en los últimos 20 años, el primer año que va a decrecer la producción de arroz con relación al año anterior es el presente año 2022, que el decrecimiento va a ser más de 1.5 millones de quintales con relación al año pasado. Pues este país se jodió, en no, otra palabra. No, porque no, usted me está describiendo, si se han descuidado temas sanitarios, señores, para controlar enfermedades endémicas en el sector agropecuario, y eso se ha descuidado. Entonces, el país está siendo manejado en materia agropecuaria por ineptos, o es que solo a ellos les interesa entonces que los grupos de su élite de sangre azul hagan lo que quieran con este país. Este país hay que dejárselo, ingeniero, esta gente. Nada más que ir a la dirección de ganadería para que vean cómo están el deterioro de los programas sanitarios. Y en la parte vegetal, al Ministerio de Agricultura. Aquí se han descuidado totalmente. Óyeme bien, porque hay una visión equivocada. Es un gobierno que ha privilegiado las importaciones en desmedro de la producción nacional. No creen en la producción nacional. Vamos a ponerlo del siguiente ejemplo. El gobierno tiene diferentes vías. Cuando ellos llegaron, encontraron un país hecho y derecho. En el caso del turismo, siguieron la carretera que venía transitando el gobierno anterior. En el caso de Zona Franca, en el caso del manejo económico y fiscal, siguieron el mismo camino. Pero en la agropecuaria todo lo han destruido. Lo primero que hicieron fue que, para favorecer a los amigos, eliminaron la subasta, bajo el argumento que la subasta encarecía los alimentos. Y eliminando la subasta, entonces fue que se produjo aumento de los alimentos. Porque fue en diciembre del 20 que por primera vez el pueblo dominicano pagó 90 pesos por una libra de pollo. Y eso no se había visto antes. Doctor, a partir del cuadro que usted presenta con estadística al día,
¿Se puede llegar a la conclusión que en materia agropecuaria y de producción de alimentos este gobierno ha fracasado estrepitosamente? Las dos notas más bajas de este gobierno están en la producción agropecuaria y en la energía eléctrica. Se quemaron. Doctor, ingeniero, sí. Dicen que... Entonces, los servicios del 911, los servicios de los hospitales que han, se han deteriorado, no hay... el medicamento dado corto, las farmacias prácticamente no existen, la red vial desapareció, todo lo que tiene que ver con las condiciones materiales de existencia de la gente se han deteriorado en este gobierno. Eso no se puede negar, los hechos son hechos. Nosotros estamos reconociendo la calidad de lo que se ha hecho en algunos sectores, que por suerte lo han hecho y ha permitido la generación de los dólares, que ha permitido el desmadre que se ha producido en la producción nacional, pero agregado el hecho de que por primera vez, gracias a los subsidios que le dieron a los ciudadanos dominicanos residentes en el extranjero, pues aquí las remesas crecieron a más de 10 mil millones de dólares. Crecimiento de los dólares, de turismo, de zona franca y de las remesas es lo que ha permitido esta situación de bonanza, que ellos se ufanan de que hay oferta, sí, hay oferta, pero en perjuicio de los productores nacionales y en perjuicio de los consumidores, claro. Porque a pesar de las importaciones, los productos todos se están vendiendo mucho más caros que lo que se vendía en el 20. Le voy a dar una cifra solamente. Cuando usted analiza la inflación, dice el promedio de la inflación acumulada es 8.40. Es verdad, ese es el promedio, pero los alimentos son más del doble. Aquí hay alimentos que han duplicado y hasta triplicado su precio por relación a lo que eran los precios del 20. Sí. Y eso no se puede negar. Doctor, entonces eso significa que la pobreza, los niveles de desesperanza se han introducido nueva vez en el campo, en la vida de los productores medianos y pequeños. Sí, mientras se disfrutó un periodo de mucho entusiasmo de personas haciendo inversión en el campo, en tecnología, yo puedo decirle, porque son las cifras reales, y yo invito a que analicen las cifras que ellos publican. Aquí no se ha aumentado un metro de producción de invernadero para producir en ambiente controlado. Ay, mi madre. Mira, ingeniero, es verdad. Ingeniero. Oye, porque es que ellos no tienen interés en la producción nacional. No. No, ingeniero. Dicen unos rumores que en las importaciones que se hicieron se trajeron hasta huevos ya en proceso de nacimiento, ¿no? Fertilizados de países donde hay fiebre aviar. ¿Eso es verdad? Sí, te trajeron de Europa, de Bélgica y de Holanda. Ya. Huevos fértiles. Aquí hay una seria amenaza para la desaparición de una de las industrias más eficientes que hay, que es la agricultura. Hay seria amenaza. Te lo digo porque además de la enfermedad endémica que tenemos, de la Newcastle, sí, y de la gripe aviar de baja patogenicidad, aquí se ha traído pollo de lugares que hay gripe aviar de alta patogenicidad. ¿Qué significa eso? Que ya no se va a controlar con vacunas, sino que la única manera que hay, como se está haciendo con los cerdos, eliminar también los pollos y la gallina. Así van a eliminar al pueblo dominicano de seguir la cosa como va así. Doctor, finalmente ya. Y en ese contexto que usted ha descrito con tanta sapiencia y conocimiento, ¿cómo usted ve la reelección de esta gente? Imposible. Ay. Por suerte, la esperanza está renaciendo. Ay, qué duro usted. La población dominicana, porque todos los caminos están cerrados para... Ay, qué duro es usted, ay, doctor. Y el país ha visto que los gobiernos que han hecho crecer, que han creado riqueza en este país, están representados para el 2024 en la candidatura que le va a presentar el Partido de la Liberación Dominicana. Doctor, le damos la gracia. Discúlpenos que el tiempo... Despídase, doctor, despídase. Despídase brevemente. Un mensaje bueno, a los periodistas. El que quiere agradecerle es a ustedes, soy yo, la invitación. Porque tuve la oportunidad de disfrutar sus comentarios por más de 30 días. Gracias al doctor. Más de 30 minutos, púlseme.
Gracias al doctor Carlos Segura Foster, es administrador en tres ocasiones del Banco Agrícola, 58 años. Curiosamente mensajero. Ligado, y con orgullo lo dice, ligado 58 años al sector agrícola. Nosotros nos sentimos más que orgullosos y tenga la seguridad de que usted tiene que volver. Este programa es suyo, el país necesita hombres de la experiencia suya y Multimedios Su Mundo siempre con la puerta abierta en este programa Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Cuando ustedes gustan, y lo exhorto a seguir haciendo la entrevista a productores eficientes como el caso de Eric Rivera. Adelante, gracias. Y ustedes, amigos, sigan en Multimedios Su Mundo, y Su Mundo con el Pueblo termina, y mañana estamos en el mismo horario. Mantengan los teléfonos y quédense ahí en línea, porque pronto va a comenzar, porque ya está entrando aquí a nuestro canal el megadivo de la televisión dominicana, Don Trifolio, con punto y coma. Hasta mañana.